Hola, muy buenas noches, bienvenidos. El placer de encontrarlos cada martes aquí en la pantalla de Canal 4 Aceval para todos ustedes, para toda la región, hacer en vivo este programa a las 9 y 3 minutos. Estamos comenzando. Será sin dudas otra noche lindísima para mí, seguro. Yo siempre espero que para ustedes también. Y creo que sí, porque venía en el auto, saben que soy de Villa Constitución, venía pensando, ¿no?, en el programa, uno se va concentrando, tratando de ver qué hay que mejorar y qué hay que no, y como prioridad o primordial veía, o siento el agradecimiento de todos ustedes hacia mí, que me lo hacen saber a través del celular, en la calle, en los distintos negocios, la aceptación de este programa, y me pone muy feliz, y por eso vengo con muchas ganas a hacer este programa que hacemos en vivo todos los martes. Un programa en el cual hoy, bueno, siempre nos visita una persona que nos hace conocer no solo su historia, sino la de su lugar, de su comunidad, de su pueblo, de su localidad. Hoy nos visita una persona que es de Santa Teresa. Que yo tenía preparada así como una presentación, pero la verdad que José, que ahora lo vamos a saludar, hace de todo. Ya me sigue sorprendiendo. Ahora me enteré que había sido docente y director de escuela, además de todo lo demás que yo le iba a decir. ¿Qué lo va a contar él en esta hora de programas? José Solís, estoy diciendo, porque es José, como si todo el mundo supiera. Aparte es mucho José, me imagino. Pero él nos visita hoy. Vamos a hablar de su vida, vamos a conocer qué hace, vamos a conocer proyectos, porque además José tiene proyectos para mostrarnos y que además será para toda la comunidad. Creo que acaba de cumplir 39 años con su programa radial, ¿no? Programa radial. Y fue la semana pasada, o sea, casi 40 años, una locura, 40 años haciendo el programa. Bueno, es una persona conocida, querida, admirada seguramente, y hoy nos va a estar contando su riquísima historia. A propósito, les cuento que el martes próximo estará el doctor Enrique Cabrera con nosotros, invitado aquí de Aceval, profesional muy reconocido, y ya nos ha confirmado su presencia para el próximo martes. Pero hoy es el turno de José, será el programa reconocimiento a José, así que los invito a quedarse con nosotros. Hacemos como siempre la apertura comercial y comenzamos el programa. Primer Empleo es el programa que creó el gobierno de la provincia para que los que generan y los que buscan trabajo se encuentren. Si tenés entre 18 y 30 años y estás buscando trabajo, ingresá a santafe.gov.ar/primerempleo. Completá tu ficha personal. Guardá los datos. Ya tenés tu CV, podés agregar tu foto. Describí las áreas que te interesan con palabras clave. Buscá, mirá las opciones. Postulate, sumate a Primer Empleo. Sumá fuerza santafesina. Santa Fe Provincia. Sin mosquitos no hay dengue. Vacía y coloca boca abajo recipientes que acumulen agua. Cambia periódicamente el agua en floreros y bebederos. Desecha objetos que no uses y acumulen agua. Reforcemos la prevención. Más info en santafe.gov.ar. Santa Fe Provincia. Aramis. Centro de Artes Marciales, Filosofía, Medicina y Terapias Complementarias. Orientado a recuperar y mantener la salud física, mental y espiritual. Contando con profesionales de trayectoria y experiencia, a cargo de la maestra Mariana De Luca, con 35 años de dedicación en su labor. Acompáñanos, anímate a ser parte. Confíe en una empresa que usted ya conoce, Automotores Pacioroni SRL. Unidades 0 kilómetro, usados seleccionados, motos, planes de ahorro, todas las marcas. Tenga ya su 0 kilómetro en Automotores Pacioroni. Boulevard Centenario 478, en Aceval. El mercado asegurador cuenta con distintas compañías aseguradoras, pero a la hora de responder, te ofrecemos San Cristóbal y Rivadavia en Seguros Generales, Allianz en Granizo, Asociart y Prevención en ART, todas representadas por el broker de seguros Palomo. Te esperamos en Centenario 801 de Aceval. Tranquilo, nosotros te cubrimos y serás muy bien atendido por todo nuestro personal. Palomo, broker de seguros.
Comenzamos entonces nuestro programa. Como les dije, tenemos un invitado muy especial que cada segundo me va sorprendiendo. Menos mal que no hice una presentación así como diciendo está tal y tal que se dedica a tal, porque me hubiese quedado muy mal. Lo voy a saludar primero. Bueno, ahí en pantalla que tienen la posibilidad de mandarnos un WhatsApp, un mensaje, si ustedes quieren, al 3469-697042. Si quieren saludar a José, si quieren recordar algo, si quieren, como digo siempre, también ayudarme. Y a ustedes, ¿a quién le parece que puede estar sentado aquí en nuestro living? Porque este es un reconocimiento que hacemos. Y si ustedes creen que hay alguna persona que merece estar aquí con nosotros, que merece el reconocimiento, merece su programa especial, nosotros los recepcionamos de la mejor manera, por supuesto, y le damos bolilla, ¿eh? De hecho, la semana que viene estaremos con gente que ustedes nos han recomendado o sugerido, al menos. José, buenas noches. Gracias por estar, gracias por venir. Buenas noches. Realmente feliz. ¿Sí? Feliz, contento. Sí, bueno, por favor. Estar con alguien que hace tanto sacrificio, porque no es poca cosa. Una ruta que no está nada linda, venirse desde allá para tener un programa y sobre todo para reconocer a la gente que hoy no hay muchos. Bueno, sobre todo en los pueblos, ¿no? Eso, yo, viste que dije en la presentación que venía medio pensando, uno tengo una horita de viaje y la dedico a pensar a ver qué se puede mejorar, qué no me gusta, qué. Y el agradecimiento que yo siento de la gente de Acebal, y de la región, digo Acebal porque el canal está acá, no, pero vos sos de Santa Teresa, nunca me lo han demostrado en otro lado. Me agradece mucho que estoy, pero acá me lo agradecen, me mandan mensajes, gracias por hacer este programa donde conocemos a nuestra gente. Yo estoy chocho, la verdad estoy chocho y agradecido a Acebal, estoy feliz. ¿Te cuesta menos el viaje? Sí, vengo contento, porque vos decís, allá trabajo también en Villa, obvio. Y termino, me baño, ponerle 6 y pico, llego de trabajar, me baño, me cambio y salgo para acá. Y llego ahora a mi casa a 11 y pico de la noche, pero luego feliz porque, así como vos lo decís, que por suerte lo decís al aire, te lo agradezco, la gente me lo hace saber. Bueno, pero no estamos hablando de mí, vamos a hablar de vos. ¿Naciste dónde, José? Después te devuelvo el... Te venís a Santa Teresa y yo te hago la nota. Pero ningún problema. Reconociendo a Marcelo Pellegrini. Por supuesto, mirá, yo no le digo, cada vez que me invitan digo que no, porque yo vivo de invitar gente. Entonces, cuando me dicen, ¿querés venir? Te pasemos una nota, un programa. Por supuesto, si yo hago esto. Bueno, ¿naciste dónde, José? Corrientes. Corrientes. Capital del carnaval. ¿Y tenés cuántos años? 66. ¿Y te viniste para acá a qué edad? 4 años. Ah, chiquito. 4 años. ¿A dónde? Santa Teresa. Santa Teresa. Bajamos en un barco que se llamaba Asunción de Paraguay. Sí. Y estaba haciéndose la ruta de Rosario a Pergamino. Ajá. Y la empresa paraba en Santa Teresa, Panadile. Mirá vos. Y ahí... llegamos, mi mamá se enamoró, estábamos los dos solitos. Ah, pará. ¿Vos vivías en Corrientes con mamá y papá? No, con mamá. ¿Papá había fallecido ¿o había ido? Desapareció. Ajá. Desapareció. ¿Y tu mamá cómo se llama? ¿O se llamaba? ¿Se llamaba? No, 85 la tengo. Ah, mirá qué lindo. ¿La tenés con vos? Bueno, ya te emociona hablar de tu mamá, pero bueno, me imagino que sí, te viniste con ella. ¿No estará viendo? Bueno, le mandamos un saludo. No quiero que llores. Pero bueno, es emoción, eso es otra historia. ¿Me dijiste que se llama tu mamá? María. María. Y a los cuatro años, ¿tenés hermanos? De la familia que hizo mi mamá. Sí. 2 hermanos. Ah, pero cuando te viniste de Corrientes, te viniste con solito, mamá sola. Solito. Qué baro, qué decisión. Bueno, ella habrá estado sin trabajo, supongo, qué sé yo, no sé. Se vino con una hermana que trabajaba en Panadile, todo. Ah, eso. Buenísimo. Bueno, ya pasó. Ya está, bien, perfecto. Llegaste a Santa Teresa. ¿A vivir dónde? Justamente donde vivían todos los que trabajaban en Panadile. ¿Qué era Panadile? La empresa. ¿Y qué hacía esa empresa? La empresa que hacía la ruta. No. Ah, la empresa que hacía la ruta. Perfecto. Desde Rosario a Pergamino. ¿Y tu mamá que empezó a trabajar ahí? No, venía a acompañar a una hermana que sí estaba embarazada. Ahí. Y que mirá, ya tenía, y que ya tenía 2 nenas. Ajá. Y iba a tener la tercera, sí, y necesitaba ayuda. Entonces se vino y se quedó. ¿Y esa sería tu tía? Mi tía, sí. ¿Que vive? En Corrientes, sí. Ah, ¿y vino para acá? Vino para acá y cuando se volvió, mi mamá se quedó.
¿Y qué hacía tu mamá? ¿Cómo se sostenía? Y mi mamá trabajó mucho tiempo en lo que era en aquellos tiempos la fábrica de costura, que hoy tengo la suerte de tener la radio en ese lugar. La Sociedad Italiana, la Sociedad Italiana de Santa Teresa, uh-huh. Siempre fue, cobijó a gente a fábricas, distintas fábricas. Una de las últimas fue Santer. Y bueno, y mi mamá trabajaba ahí, mientras a mí me cuidaban mi familia, ¿no? ¿Y consiguió trabajo rápido? Sí. Ah, bueno, buenísimo. No, Santa Teresa le abrió las puertas rápidamente. Y bueno, y además, cuando yo tenía 7 años, ella ya había formado pareja y me dio mi primer hermano. O sea que, creo yo, por lo que me contás, por la emoción que sentiste, por haber nacido en Corrientes y venirte de chiquito con tu mamá solo, hoy valorás las cosas y las mirás desde otro lugar. O sea, las pavadas son pavadas para vos y las prioridades son prioridades, supongo, capaz que estoy hablando de no, más. No, por favor, la familia. Claro. Y cada detrás de cada familia hay una historia. Seguro. Bueno, y en Santa, ¿cómo era Santa Teresa hace 66? No, 60, voy a olvidar 62 años. En el 60. Realmente con mucha más gente que ahora. ¿Sí? Santa Teresa llegó a tener, bueno, hace poquito lo tuvieron a Omar y les habrá contado que en un tiempo sí. Santa Teresa tuvo mucho más habitantes que los sí, de hoy. Sí. Más de 5.000, uh-huh. Creo que llegó hasta los 8.000 habitantes Santa uh-huh. Teresa. Por la cantidad de fuente de trabajo que había, ¿no? Y en ese tiempo también se venía mucha gente del norte, porque en Santa Teresa encontrás sí. santiagueños, entrerrianos sí. que venían sí. a la cosecha, ¿no? Entonces, hoy ha cambiado zona, mucho. Verdad, claro. Hoy ha cambiado mucho todo eso. ¿Y qué, la infancia, qué recordás de tu infancia? Hermosa. Bueno, ¿tus hermanos cómo se llaman? Hugo y Víctor. Uh-huh. Víctor falleció lamentablemente a los 33 años. Ah, mirá qué joven. Y Hugo sigue. Sí. Bueno, Hugo fue comisario de Santa Teresa. Ah, mirá. Bueno, ¿y qué te decía? ¿Qué recordás de la infancia, de los juegos de esa época? De la infancia que todo el barrio venía a casa. ¿Por qué a tu casa? Porque era dueño de uno de los pocos dueños. Yo viví en el barrio Alto Verde, donde, bueno, la plata nunca hubo demasiado. Y como yo tenía mucha gente amiga, lo primero que me regalaron fue el equipo de, hablo de 6, 7 años, sí. la pelota de Boca y el equipo de Boca. Para hacerme de Boca, ¿no? Claro. ¿Sos de Boca? Yo ya era de Boca. Ah, bien. Empezamos bien. y era lo único que teníamos pelota de fútbol en el barrio. Así que todos los chicos en la calle, ladrillo o campera, fuera lo que fuera. Y bueno, arrancábamos a las 2 de la tarde y eran las 8 de la noche y estábamos jugando fútbol. Por ahí a las 5 te llamaban a tomar la leche. En esa época se tomaba la leche. Sí, el mate cocido. El mate cocido. Sí, claro. Pan casero, hecho por la vieja. Mira cómo te quedó ese recuerdo, el pan casero y el mate cocido. ¿Y ahí iban todos los chicos? Sí. ¿Con manteca era o pan solo? No, pan solo y por ahí en los tiempos de carneada se cortaba algún que otro salame casero. Sí. Y hay un compañero que, que debe estar mirando que me dice siempre, tengo ganas de ir a tomar mate cocido. No me digas. De tu mamá. Qué bueno. Bueno, fuiste a la escuela, claro. Cambio de tema porque me llorisquea, José. Me llorisquea cada rato, pero no, está bien. Yo quiero que hagas lo que sientas, lógicamente. Y ya te dije que esto es un reconocimiento y un programa que además te va a quedar de recuerdo para vos. Así que tenés que ser bien auténtico. Te pregunté por la escuela. No, soy llorón. Me di cuenta. Más que llorón, uno es sensible. Pero uno se va poniendo a ver. Yo también soy llorón. Yo toda la vida. Ah, no, yo de grande. Yo cada vez que despedía a los chicos de quinto año, nunca terminaba el... No te puedo creer. Bueno. Ya me hace reír de todo lo que me estás llorando. Pero está bien. Bueno, te preguntaba de la escuela. ¿Fuiste a la escuela? Fui a la escuela. Mi primer... en ese tiempo no había jardín. Claro. Y me mandaron de... ¿Qué era primero? No. Particular. Ah, particular. Norita Santizo en aquella época. Sí. Que el papá era peluquero, don José.
Y que lo que más me gustaba, el otro día le contaba a mi nieto, que lo que más me gustaba cuando me iba a cortar el cabello era porque me decía que me iba a poner moco de gato. Era la gomina. Claro, en aquel claro, tiempo. Claro. Y bueno, y me iba solito a la peluquería con 6, 7 años. Y ya mi mamá, una vez que después tuvo mi otro dos hermanos, un poquitito, claro, fui muy independiente. Ajá. Me gustaba, por ejemplo, te puedo decir que a los 10 años vendía caramelo. Mirá. En un circo que venía siempre a Santa Teresa. Y de ahí tengo una anécdota. A ver. Había un enano, uh-huh, que se llamaba Petaco. Ajá. Y como había un chico que era muy alto en Santa Teresa, que después fue jugador de primera de Rosario Central, Petaco Carbonari. Petaco Carbonari. De ahí salió. ¿En serio? ¿Por el enano? Decían Petaco porque era él. El Petaco era enorme. Claro. Mirá vos. Así que ahí vendía caramelo. Fue mi primer trabajito a los 10 años. Y eso, mira lo que te pregunto, ¿no? Pero ¿cómo, no solo cómo lo conseguiste? No, sino... me fui a ofrecer. Si no tenían trabajo para mí. ¿Y los caramelos que vendiera, la guita que ganaba, para cómo la repartía? No, había un porcentaje. ¿Un porcentaje? Había un porcentaje. Ellos te daban un porcentaje de lo que vos vendías cada vez que terminaba una actuación, una parte del espectáculo. Vos pasabas y bueno, y la gente como me conocía me compraba. ¿Pero 10 años? O sea, vos eras sí, así. Sí, y a los 12 años... ¿Y cómo lo paraba? ¿Cómo lo ofrecía? ¿Lo ofrecía hablando o pasaba no, nomás? No, caramelo, chupetín en ese tiempo, masita. Turrones, todo eso, sí, se ofrecía y bueno. Pero la gente... Bueno, eso que hiciste es una licenciatura y un doctorado de facultad. O sea, uno aprende mucho más en eso, después que, claro, uno estudia y obviamente que hay que estudiar siempre. Pero eso te da mil cosas. Porque hasta hoy te lo acordás, me imagino que te acordará todo eso. Sí. Aparte no me perdía. Tenía los payasos gratis, tenía claro, todo. Claro, de paso. De paso. Y a los 12 te corté. Vos... No, y a los 12 años, justamente cuando hablaste de estudiar, por eso te decía, fue el gran cambio de mi vida porque entré a trabajar en lo que toda la gente de Santa Teresa se debe acordar, en lo de Roca, que era estaba enfrente de la parada de ómnibus. Sí. En ese tiempo ponían dos parlantes, el disco a pasta, se escuchaba Leonardo Fabio, se escuchaba Sandro. Y el señor de ahí, Jorge Roca, hoy fallecido, tenía... ¿Pero era una disquería? No, era un bar. Ah, un bar. Y en la... Le metía música. Y en la... ¿Cómo es? En la vereda ponían sillas, mesas. La gente se reunía mucho ahí. Y este señor tenía el hermano que era maestro de modelado en la Escuela Técnica de Alcorta. Ajá. 12 años, yo estaba terminando séptimo. Claro. Y mi idea era, allá con 4 años que tenía cuando me vine de Corrientes, amaba a los militares. Cuando iban a la costanera correntina, que es la más hermosa que hay, y escuchaba a las bandas militares. Son hermosas las marchas militares. Y haber nacido en Corrientes. La cuna del general San Martín. Me había quedado y en ese tiempo se publicitaba mucho. A partir de los 16 años te recibimos en la Escuela Sargento Cabral. Mi idea era llegar a los 16 a la Escuela Sargento. ¿Pero qué hacía hasta los 16? ¿Para la Escuela Sargento Cabral era una escuela de granaderos? No. Escuela militar, en Buenos Aires. Ajá. Y llegó este señor y me dice, ¿qué va a hacer hasta los 16? Y no sé, la escuela secundaria no, porque la voy a cortar. No, dice, yo te anoto en la Escuela Técnica de Alcorta. No, le digo, pero mi familia no tiene para pagar el... No, te vamos a ayudar, la escuela es con comedor, todo. Mañana y tarde. Vos te recibías de auxiliar técnico en varias opciones. A mí, bueno, cuando entré, te pasan por cada uno de los talleres, me había gustado electricidad.
Y bueno, me recibí de auxiliar técnico electricista a los 16 años. Gracias a ese tipo. Gracias a ese tipo, sí. Donde fui heladero también ahí. Fui heladero, fui mozo. Bueno, además tenía, o sea, era culo inquieto, digamos. Por Siempre Dios. Siempre te quería rebuscar en algo. Quería tener mi platita. Claro, claro, claro. ¿Mientras tanto tu mamá seguía trabajando? No, y mi mamá ya tenía su pareja y el que ponía el lomo era mi papá. Que para mí fue mi papá. Te iba a preguntar eso. Vos, tu padrastro, qué sé yo, no sé qué, pero vos, ¿cómo le decías? No, no, papá. Cuando eras chico le decías papá, sí, papi. Sí. Y a tu... bueno, no, te iba a preguntar. A tu papá biológico, ¿no lo viste? En el final no vamos a llorar de nuevo. Ah, bueno, entonces no te pregunto ahora. No, después. No, en el final. Listo, ya me lo tenés ahí, perfecto. Genial. Bueno, para que acá me llegue un... Saludos para José, y nos mandan una foto, nos están mirando por la tele, mirá. Saludos para José de la familia Echeverría Ríos. ¿Puede ser Echeverría Ríos? Sí, sí, sí. Vilma Ríos y... Eso es una gran persona. Nos manda la foto acá, saliste, pero parecés Facundo Arana, mirá, lo bien que saliste. También que no puse un buen ejemplo. Facundo Arana tiene un pelo largo, ¿no? Ah, no importa. No importa, no importa. Vamos a pensar que tengo pelo. Mucho pelo. Bueno, y finalmente te recibiste ahí. ¿Te fuiste a la escuela o no? Me recibí y en el año 77, porque eran 4 años. Mañana y tarde, y 4 años a la noche. Ah. Y vos te recibías de técnico. Sí. En el medio tuvimos una desgracia familiar. ¿Lo de tu hermano? No, mi hermano fue a los 33, o sea, y era el menor. Bien. Habíamos tenido una... Ahí en el cruce de la ruta, un tío joven de 20 años... Uh-huh. Tuvo un accidente, falleció, y yo que viajaba todas las noches hacia Alcorta, para que mis padres se quedaran tranquilos, conseguí una pensión. Me fui, averigüé dónde paraban los chicos, fui a hablar con la señora y el señor dueños de la pensión y me cobijaron rápido. Ni siquiera tuvieron que ir mis padres. Arreglaban conmigo porque yo ya había conseguido trabajo. Ah, mirá. Así que el que pagaba... ¿Qué hacías? Ahí hice muchas cosas. Primero entré a trabajar en una casa de soldadura. ¿Estamos hablando de cuántos años? 16. Un pibito. En una casa de soldadura. Sauci era el apellido que hacían... Chimango. Fabricaban chimango. Mirá. Y hacían los caños, bueno, yo soldaba y pintaba. Ajá. Después trabajé para la electrificación rural, hacía los fusibles que se cargaban con pólvora, también ahí en... Mirá. Para un muchacho del INTA, sí. Para gente del INTA, así que acompañé todo. Y después puse mi... Como yo ya era auxiliar técnico en electricidad, había hecho una valijita con todas mis herramientas, y iba casa por casa averiguando qué podías qué era lo que no le funcionaba. ¡Qué bárbaro! Y lo reparaba. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Ahí, a los 18 años, compré mi primer autito. Increíble lo que me estás contando, ¿no? Me recibo en el 77, y bueno, pensando a ver para qué lado... Fui a probarme a Metcon. ¿A Villa? A Villa. A Metcon. A la de Sindar, digamos, sí. Sí, sí. Una empresa... No me gustó por el... Metalúrgica. Era. Sí, no me gustó por el... Porque tenía que estar callado, no podía hablar con nadie, viste, los martinetes. Y yo iba a estar encerrado en una habitación porque iba a pertenecer a mantenimiento. Claro. Me había salido también en IBM la posibilidad de viajar a... Pero iba por 5 años un contrato a trabajar a Venezuela. ¿A esa edad? A los 18 años. La verdad que me sorprende todo lo que me contás, me sorprende. Y cuando me recibo, que ya tenía el título, yo me recibí en el 77 en diciembre, y un día de marzo, los primeros días de marzo, aparece la directora de la escuela técnica para señoritas
de Máximo Paz, diciéndome que había sido recomendado por el exdirector de la Escuela Técnica. En ese tiempo las escuelas de señoritas se estaban cerrando. Ajá. Y la querían levantar. Claro, me imagino. Eran nada más que cursos artesanales. Y bueno, y eran de señoritas. Y en este caso querían hacer la mixta. Ajá. Me llaman a mí para que dé bobinado de motores. Sí. Fueron a buscar a este señor de Alberto Amor. Ajá. De la localidad de Alcorta, hoy vive en Villa Mugueta. Le dijo, no, dice, yo me estoy por jubilar, no voy a agarrar el cargo. Pero tengo este chico. De marzo del 78, entro a trabajar. Y a partir de ese momento... No paraste más. No paré más. Qué vale, me sorprende todo lo que me estás contando, porque te pasaron... Hiciste de todo en nada, en poquito tiempo, sin un papá en un momento, con tu mamá, viniendo, me imagino, con una mano atrás, atrás, adelante, pero siempre te rebuscaste trabajando los 10 años. La verdad que yo te admiro, la verdad, te lo digo. Saludos a José, de parte de Tucho y Mabel. Dice que sos un gran amigo. ¿De dónde son? ¿De Santa Teresa? Santa Teresa. Vamos, José, te estamos mirando. Dice, tus vecinos Juan e Hilda. Saludos enormes a mi gran amigazo de parte de Cristian Díaz y familia. Te queremos un montón. No me lo hagan llorar. No me lo hagan llorar. Muchos saludos, José. Me alegra verte tan bien, dice Cristina y Julio Bruno. Porque digámosle a la gente que viniste medio convaleciente, ¿no? Porque te sí, operaron. Estoy con faja. Estoy fajado, me fajaron. ¿Sí? No, ¿Para quién te acompañó? Graciela, mi señora. Claro, pues no dijimos nada, la tenemos ahí, ya la vamos a mostrar. Graciela es tu señora, ¿desde cuándo? Desde que empecé a hacer radio. ¿Hace, yo dije, 39 años? Nos conocimos en la radio. ¡Qué bárbaro! No, lo tuyo, ya tenemos hace 3 programas con vos. Saludos para el querido José, excelente persona. Un abrazo grande, Vero Ramallo y familia. Bueno, como ven, pueden mandar saludos por WhatsApp, como lo están haciendo, al número que está en pantalla, 3469-6970-42. Gracias a todos los que se comunican, como siempre, y me siguen llegando. Me mandan fotos tuyas en la tele. Dice, bravo José, hermosa nota. Bueno, muchas gracias. En realidad, es toda de él. Yo escucho, por suerte. Mucha emoción. Adriana Santomarco de Santa Teresa. ¿La conocés, Adriana? Por Dios. ¿Ah, sí? Sí, del grupete. ¿Qué grupete? Hay un grupo que está Tucho, está Mabel, está justamente Adriana, Keka, somos un montón, Juancho. ¿Que se juntan para qué? Para comer. Para comer. Para festejar cumpleaños. Ah. Que pronto se viene el de Tucho. Bueno, ¿te parece que damos una pausa, tomamos un poquito de agua? Me vas a contar después cuando volvamos. Primero te voy a decir, tengo un cuestionario para hacerte ahí medio. Pero después me vas a contar la radio, porque casi 40 años. Y te voy a sacar algo que no sé si lo podemos decir, pero ya lo voy a decir. O sea, no sé si lo podemos decir, pero ya lo digo yo. Sí. Porque vas a hacer algo acá en el canal, me parece, ¿no? O estás preparando algo para hacer algo que se vea por aquí, por nuestro canal. Así es. Bueno, ¿después de la pausa? Después de la pausa. Estamos con José Solís. La verdad... es muy lindo escucharlo. Cuando tenemos una persona así, tan sensible, tan humilde, da gusto. Da gusto verdaderamente. Así que hacemos la pausa, no te vayas, quédate con nosotros, estamos en vivo. Al regreso seguimos escuchando a José aquí en Retrato. Primer Empleo es el programa que creó el gobierno de la provincia para que los que generan y los que buscan trabajo se encuentren. Si tenés entre 18 y 30 años y estás buscando trabajo, ingresá a santafe.gov.ar/primerempleo. Completá tu ficha personal. Guardá los datos. Ya tenés tu CV, podés agregar tu foto. Describí las áreas que te interesan con palabras clave. Buscá, mirá las opciones. Postulate, sumate a Primer Empleo. Sumá fuerza santafesina. Santa Fe Provincia.
Sin mosquitos no hay dengue. Vacía y coloca boca abajo recipientes que acumulen agua. Cambia periódicamente el agua en floreros y bebederos. Desecha objetos que no uses y acumulen agua. Reforcemos la prevención. Más info en santafe.gov.ar. Santa Fe Provincia. Aramis G. Centro de Artes Marciales, Filosofía, Medicina y Terapias Complementarias. Orientado a recuperar y mantener la salud física, mental y espiritual. Contando con profesionales de trayectoria y experiencia, a cargo de la maestra Mariana De Luca, con 35 años de dedicación en su labor. Acompáñanos, anímate a ser parte. El mercado asegurador cuenta con distintas compañías aseguradoras, pero a la hora de responder, te ofrecemos San Cristóbal y Rivadavia en seguros generales, Allianz en granizo, Asociart y Prevención en ART, todas representadas por el broker de seguros Palomo. Te esperamos en Centenario 801 de Aceval. Tranquilo, nosotros te cubrimos y serás muy bien atendido por todo nuestro personal. Palomo. Broker de seguros. Confíe en una empresa que usted ya conoce, Automotores Pacioroni SRL. Unidades 0 kilómetro, usados seleccionados, motos, planes de ahorro, todas las marcas. Tenga ya su 0 kilómetro en Automotores Pacioroni, Boulevard Centenario 478, en Aceval. Bueno, seguimos en este programón, pero no es por mí. Ustedes saben que el programa lo hace el invitado. Yo lo puedo ir siguiendo un poquito, pero bueno, y hoy tenemos un gran invitado, sin duda. A quien no conocía y estoy contento estoy contento. Lo voy a decir a vos, para que se lo digan a la gente. Estoy feliz de haber conocido una persona como vos. Uno se da cuenta enseguida, ¿viste? Cuando es de buena madera o más o menos. Bueno, y acá tenemos de buena madera, ¿o no? No sé, la gente tiene que decirlo. Sí, eso. Bueno, ya puede ser, porque capaz que me está engañando. Sí, seguro. Bueno, mira, tengo 7 sobres. Elegí del 1 al 7 un número. 4. ¿Por algo especial? No, ¿eh? Porque va a cumplir Salvatore 4. ¿Salvatore quién es? Mi nieto más chico. A ver qué te tocó. ¿Qué cosas te hacen perder la paciencia? Cuando no son puntuales. No me invité. La puntualidad. No, vos me querías invitar a algún programa, hacer una nota, algo. Pero vos me invitaste. No, vos sí, pero cuando me invité a mí me vas a putear 20 veces. No, yo soy un desastre. No, la puntualidad. ¿Milanesa la napolitana o milanesa solita? Con limón. Sola con limón. ¿Al horno o frita? Frita. Totalmente. Frita. ¿Tenés cosas de las cuales te arrepentís? No, porque todo me enseñó. Todo lo que pasó en mi vida, bueno o malo, es como... Lo malo es para no volver a repetirlo. Es que bueno lo que decís. No. O sea, si hiciste alguna macana... La volvería a hacer porque eso me indicó el camino correcto. Mirá qué bueno. Creo. Claro, está bien. Está buenísimo lo que decís. ¿Tenés algún secreto para ser feliz? No. Apretarme a la familia. Ajá. Estar... sobre todo los hijos y los nietos y bueno, uno va aprendiendo. La primera es mamá, que no se toca, eso va a ser para toda la vida. Después vienen los hermanos y vos sentís ese amor de hermano. Cuando tenés tu pareja sentís el amor de pareja. Sí. Pero cuando llegan los hijos, sí, la familia creí, es esa. El núcleo está ahí. Crees que llega. Ahí se termina el amor, sí. Pero cuando vienen los nietos... Y otra cosa, ¿no? Por Dios. Yo no soy abuelo todavía, soy padre. Es otra cosa. Yo, sí. Yo creo, por ejemplo, yo que soy padre, para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y creo que no sé si me va a pasar algo mejor, pero vos decís que los nietos ya es otra cosa. Es sí, otra historia. Sí, aparte tanto con mis hijas como con mi nieto hay una relación
muy especial de mirarnos y saber qué es lo que sentimos. Bueno, no te pregunté, me dijiste que tu mujer se llama Graciela. Graciela. Pero no te pregunté, ¿tenés dos hijas? Dos hijas. ¿Se llaman? Anaí. Sí. Y María José. ¿Que viven dónde? Anaí en Máximo Paz. Se enamoró de Máximo Paz y se fue a vivir a Máximo Paz. Por eso voy todos los días a hacer el programa al canal de Máximo Paz y a la radio excusa, de Máximo. Tengo una excusa y almuerzo con ellos. Y María José, que vive ahí en casa. ¿Que es profe de música? Es profesora de música. ¿Ahí sí. En tu casa tiene el...? No. Da clase los lunes en Coronel Domínguez, martes en Peirano, miércoles en Cepeda, bien. Jueves en Bombal, viernes en Pavón Arriba. Ah, mirá qué lindo. Bueno, ya que estamos hablando de música, me dejá pasar un chivo, viste que uno es papá y se le cae la baba todo el tiempo. Sí, me gusta. Aparte ya le voy a tener yo como nota. Ay, dale. Sí. Entonces, invitamos a toda la gente de Acebal y de toda la región donde llegamos, que es muchísimo, que el jueves a las 10:30 de la noche va a estar mi hija Alba cantando en el programa de Tinelli. Canta conmigo ahora. O sea, quedó en el casting y bueno, le toca la presentación el jueves a la noche. Así que los invito a toda la gente acá, que ya son mis amigos, a que hagamos fuerza para que le vaya bien. ¿Eh? Sí, le va a ir bien. Alma Pellegrini, el jueves a las 10:30 de la noche. ¿Matambre, costilla o vacío? Vacío, por Dios. Por Dios. Hecho por mí. ¿Sos buen asador? Dicen que sí. Los del grupete dicen que sí. O sea, vos sos el de la parrilla cuando yo toca. Yo soy el de la... Y es más, hasta en mi cumpleaños me gusta ser yo el asador. Y mirá qué bueno. Sí, me encanta. ¿Y la cocina? No, es parrilla. En un tiempo hubo. Un tiempo es como que inventaba cosas. Pero es como que no quedó tiempo y... Mirá la cara de tu mujer, diciendo que se dedique a la parrilla, ¿eh? Nada más, ya está. ¿Cuál es la especialidad tuya en la parrilla? ¿El asado? El asado, especialmente, pero también, por ejemplo, patas de ternera. Ah, bueno, son avesado. No. ¿Ahí cuál es el secreto? ¿Hacerlo despacio? No, despacio. Que bueno, todo, arrebatado. Todo lleva su tiempo. Yo estoy seguro que no. ¿Alguna vez te agarraste a trompadas con otra persona? No, era obvio. Decir que no. Era lógico. Me están llamando por teléfono. No llamen porque no atendemos a nadie. Si tienen ganas de saludarlo a José, que manden WhatsApp. Sentís que hasta el momento... 66 años. 66. Con mil cosas vividas. Pero le sacaste... Y muchas por vivir. Y muchas, exacto. Por eso, ¿le sacaste ya todo el jugo a tu historia, a la vida, o todavía no? ¿Hoy plantaste bandera ya o no? No, lejos de eso. Lejos de eso. Y aparte apareció en mi vida Ezequiel y... Y renací. Y nos vamos para arriba con Ezequiel. Todo fue por casualidad. ¿Qué cosa? Todo esto que está pasando ahora, porque vos fíjate, lo de la escuela fue casualidad. Sí. Le di 38 años de mi vida, me pude jubilar a los 58 años porque me sobraba arriba de los 30. Me jubilé. Y también a la radio. Se abrió la radio de circuito cerrado en Santa Teresa. ¿Cómo fue eso? Se abrió... ¿Vos fuiste el fundador? No. En Santa Teresa había una proparadora. Claro. Parlantes en la calle. Ah, justo la palabra exacta. Vos sé que hoy en la radio, yo te hago radio a la mañana, y entré en la duda si era pro... ¿Cómo dijiste vos? Proparadora. ¿Proparadora? Sí, sí. ¿No sí. es propaladora? No, puede ser. No supe alguien que google. Claro, google, por favor. Yo no sé. Para mí toda la vida fue preparadora, pero podría ser también preparadora. Pero yo quise hablar de eso porque en Villa hubo una... Claro, y casi todo empezaron así. Y dije propaladora. Y después digo, no es propaladora. Digo, preparado. Y después entré en la duda y me hice el gil y fui para otro lado. Pero si alguien sabe, que nos diga. Ahí está, ¿qué google? Propaladora, preparadora, ¿cómo se dice? Bueno. Y bueno... yo ya estaba dando clase en Máximo Paz y iba a poner una radio de circuito cerrado. La cajita. Sí, claro. Con un volumen que a la mañana, a las 8 de la mañana, muchos lo usaban de despertador. Claro, tal cual. Se iba a abrir un 2 de septiembre. Propaladora, me están diciendo. Propaladora. Viste, a mí me parecía. Ahí está. Lo había dicho bien esta mañana y después dije que estaba mal. Bueno.
Corregime cuando... Primero te dice, una gran persona, mi querido amigo, José. Soy Daniel Gallo de Santa Teresa. Y se dice propaladora. Ahí está, muchas gracias, nos sacó la duda. Ahí está. Qué grande nuestro televidente. Sí, 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 no, aparte es docente. Ah, perfecto. Es docente. Bueno, aparece Rafael Arca, director, en ese momento, sí, del... Era propaladora. Propaladora sabemos que es. Ahí está. Y estaba por poner esta radio. Esta radio de circuito cerrado, afiliada a ANECA, Asociación Nacional de Emisoras en Circuito Cerrado. Y él tenía su grupo de locutores, se habían organizado todo. Sí. Estaba Marcelo Galecio, cantante, artista, ajá, de Santa Teresa. Estaba Titín González, que hacía programas de tango. Héctor González, que me pide los domingos que le pase a Armando Moreno. Y Enrique Rodríguez. Dos chicas. Una de ellas, Sandra Ferreira. La otra, Estela Sáez. ¿Todas de Santa Teresa? Todas de Santa Teresa. Y... un gran amigo desaparecido hace poco tiempo, Santos Rebelé. Uh-huh. Bueno, yo nunca había hecho radio, nunca había hecho nada de eso. Sí, en la escuela primaria, cuando quería alguien recitar, alguien decir un verso, una poesía, algo, el primero que levantaba la mano era yo, y mi mamá después se enojaba porque no me conseguía la ropa para ser de gaucho, de indio, de lo que fuera, ¿no? Me encantaba. Y bueno, y me dice allá por el mes de julio del 83, me dice, José, quiero que vengas a hacer radio. Él, el doctor Rivas, también desaparecido, y el dentista del pueblo, Jorge Chenón, Jorge es un amigo, el dentista Chenone, que eran prácticamente el directorio, a pesar de que el director que había puesto todo había sido el amigo Rafael Arca. Y me invita, le digo, pero dame por lo menos la posibilidad de prepararme. Claro. Bueno, prepárate un programa y el primero de agosto empezás. Primero de agosto de 1983, largo con el programa Vitalísimo. 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 En ese tiempo, Larrea, sí, Héctor Larrea, tenía un programa. Rapidísimo. La gente lo escuchaba. A morir. Digo, bueno, para que me escuche, algo parecido. Apareció Vitalísimo. ¿Pero qué significa Vitalísimo? Vital. Vital, alegría. ¿Sabés dónde lo agarré? Por el lado de Vitalísimo. No, Vitalísimo. Está bien. Que fue el que cumplió 39 años el otro día. ¿El mismo programa? El mismo programa, sí. El mismo programa, con la misma temática, lo único que va cambiando un poco la música. Y en ese tiempo ya con sorteo. Claro. En ese tiempo, en el 83, pionero. Sorteo, todas esas cosas. En ese tiempo, Rafael Arca, yo era un poquito el que le daba bolilla a todo lo que él quería hacer. Y entonces un día me dice, vamos a Buenos Aires a traer la Teletipo de Telam. Fuimos a Telam, esa máquina que llevan los cables. Sí, que además, gracias a eso, fuimos uno de los primeros, un día domingo, el trágico accidente que tuvo Olmedo. Sí. Yo no lo podía creer, la Teletipo trabajaba, claro. Me había levantado a ir a ver las noticias que venían y decía de la muerte de Olmedo. Esa fue la que más me impactó. Me imagino. ¿Qué fue eso? ¿87, 88, por ahí? Sí, 85, 85 me parece que fue por ahí. Bueno, estábamos en Telam y nos encontramos con otro director de otra radio, de Alcorta, LBA, la voz de Alcorta. Raúl Julio Néder. Ah, pero yo lo resentí nombrar. No sabía que era el Corta. Raúl Julio Néder me dice, ¿qué haces, negro? Me dice, porque me conocía de que yo había vivido en el Corta. Claro.
estoy haciendo radio. Ay, ¿qué está haciendo? Después te voy a mandar un cassette. Le mandé el viejo TDK. El TDK. Lo escuchó, negro. Venite. Venite para acá. Por lo menos 3 veces por semana. Y a partir de ese momento, no solamente empecé a agarrar locución por todas partes, sino que hice 10 años seguidos los carnavales de Carnavalegría, los carnavales de Alcorta. Después, cuando se terminaron los carnavales de Alcorta, empecé a hacer los de Máximo Paz. Y hoy, ¿hace cuánto? 3-4 años, desde que están los de Santa Teresa, hago la locución de acompañado con Graciela. Qué bárbaro. O sea que fuiste vendedor, estudiaste, arreglabas en casa, después fuiste docente, director terminaste, ¿no? Terminé 25 años como director de la escuela. De programa de radio, locutor, un showman, digamos. Después que terminé con LBA La Voz de Alcorta, empezaron a aparecer las FM. Claro. Me fui a trabajar a la FM Sol de Peirano. Ajá. Ya ahí acompañado por Graciela. Y se fueron mis hijas a estudiar a Rosario. Uh-huh. Y papá atrás de las nenas. Re guardabos, a ver qué. Sí, sí. Y me conoce Pedro Itana. Ajá. Y me lleva a FM Corazón. Ajá. A ser Vitalísimo. Siempre. Y la última vez que hice Vitalísimo, estoy mintiendo, no era Vitalísimo, mi hija, más chica, que hacía comedia musical, primero en el Círculo, después en Stage. La profesora de Stage le dice, ¿no engancharemos a tu viejo para hacer un programa de radio en FM Latina? Ah, FM Latina, claro, yo la escuchaba, porque me encantaba la música. Bueno, hicimos 2 años de radio, que el programa se llamaba justamente Stage, y iba los jueves por la tarde. Qué barro. Bueno, escúchame, tengo un montón de mensajes para vos. Después vamos, debemos una pausa, y después me vas a contar lo que vas a hacer, lo que se viene, digamos. Bueno, me habrán quedado 1000 cosas por preguntarte. Y además me dijiste que al final ibas a hablar, bueno, algo que vos querías acerca de tu papá. Pero te mandamos un abrazo muy grande, José. Somos la familia Romero. ¿Vos decís si son de Santa Teresa? ¿Son todos de Santa Teresa? Y hay romeros por todas partes. Ah, bueno. Pero sí, sí, la familia Romero de Santa Teresa. Un saludo para vos, Marcelo. Como siempre, excelente tu programa. Muchas gracias. Un saludo a José, gran amigo. Hemos trabajado juntos en cultura y en el centenario de nuestro pueblo, Omar Cena. Que lo tuvimos acá, obvio. ¿Qué fue lo primero que te dije hoy? Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Hola, buenas noches. Un gran saludo para José, excelente persona. Raúl Romero y familia, gracias. Anrazos, ¿puede ser? Abrazos. Abrazo. Está mal escrito. Gracias y abrazo. Seguro que la que escribió fue Chiarita, por eso. Ah, no, bueno, no seas malo. Ve que al final no sos tan malo. Es tan bueno, digo. El grupete quiere comer pata de ternera. Y el conductor también. Bueno, ya va a haber momento. Mira, la gente de Acebali, de Santa Teresa y de Pavón son todos buenos, pero son todos mentirosos. Porque... todo cuando dice yo soy un gran asador, le digo, me tenés que invitar. No, olvídate. A mí me encanta. Nadie me invita. Yo hago buenas tortas, me tengo que probar. Nadie, o sea, son buenos, pero mentirosos. Así vos me decís ahora, por supuesto, y cuando haga la pata de ternera ni me va a llamar, ya lo sé. Hermosa nota, primo. Te mando un fuerte abrazo. Pero no me dice quién es. A ver, ya te digo porque voy a entrar en el WhatsApp. Pedro Baldovino. Sí. Es tu primo. Es evidentemente. Mi primo. Así es. Buenas noches, felicitaciones por el programa, muchas gracias. Y un gran abrazo a José. Linda nota, un abrazo a Oscar Fernández de Cañada Rica. Mirá vos, no, gracias a vos estamos siendo internacionales. Bueno, ¿vamos a la pausa? Es la última. Vamos. Toma un poquito de agua, como decía recién. Y nos falta un ratito, son 10 menos 10 pasaditas. Tenemos unos 10 minutos más de programa para escuchar a José Solís. Ya volvemos. Primer Empleo es el programa que creó el gobierno de la provincia para que los que generan y los que buscan trabajo se encuentren. Si tenés entre 18 y 30 años y estás buscando trabajo, ingresá a santafe.gov.ar/primerempleo. Completá tu ficha personal. Guardá los datos. Ya tenés tu CV. Podés agregar tu foto. Describí las áreas que te interesan con palabras clave. Buscá. Mirá las opciones. Postulate. Sumate a Primer Empleo. Sumá fuerza santafesina. Santa Fe Provincia.
Sin mosquitos no hay dengue. Vacía y coloca boca abajo recipientes que acumulen agua. Cambia periódicamente el agua en floreros y bebederos. Desecha objetos que no uses y acumulen agua. Reforcemos la prevención. Más info en santafe.gov.ar. Santa Fe Provincia. Aramis G. Centro de Artes Marciales, Filosofía, Medicina y Terapias Complementarias. Orientado a recuperar y mantener la salud física, mental y espiritual. Contando con profesionales de trayectoria y experiencia, a cargo de la maestra Mariana De Luca, con 35 años de dedicación en su labor. Acompáñanos, animate a ser parte. Asegurador cuenta con distintas compañías aseguradoras, pero a la hora de responder, te ofrecemos San Cristóbal y Rivadavia en seguros generales, Allianz en Granizo, Asociart y Prevención en ART, todas representadas por el broker de seguros Palomo. Te esperamos en Centenario 801 de Aceval. Tranquilo, nosotros te cubrimos y serás muy bien atendido por todo nuestro personal. Palomo, broker de seguros. Confíe en una empresa que usted ya conoce, Automotores Pacioroni SRL. Unidades 0 kilómetro, usados seleccionados, motos, planes de ahorro, todas las marcas. Tenga ya su 0 kilómetro en Automotores Pacioroni, Boulevard Centenario 478, en Aceval. Ya, como dije, en la senda final, en la recta final de nuestro programa, junto a José Solís. José, quiero que arranquemos con el tema de un proyecto que se va a cumplir, porque sé que están ya en los ultimando detalles para un programa aquí en el canal. ¿Cómo es la idea? ¿Cuál es la idea? Me llegó un WhatsApp. Es Canal 4. Ofreciéndome y recién operado. ¿Viste? Y digo, ¿qué querrá este muchacho, por Dios? Y bueno, me dice, José, me gustaría que hagas un programa, una tira diaria, desde Santa Teresa. Bueno, le expliqué que me iba a operar y que por ahora estaba en stand-by, ¿no? Me operé, me dieron el viernes el alta, el martes estaba en mi casa el señor. Tomá, sé que no confíe mucho en él. ¿Eh? Y me llevó a los futuros estudios, que ya eran, en un momento fueron estudios de claro. Santa Teresa. Y bueno. ¿Y cuál es la idea? Los lunes, martes, miércoles y jueves, de 18 a 20 horas, Santa Teresa. En el aire. Sería, a ver, como para entender, como que estarías haciendo radio. No. No. Sí, radio, un programa así. Pero no es un estudio de radio. No, no, no. Es un estudio hecho para la tele. Así es. Para la tele, que el que te va a explicar ¿y bien. ¿Y salí desde allá? Porque me dijo, me prometió sí. que voy a estar solo con los invitados, claro. así como vos y sí, conmigo, estamos ahora. Pero no va a haber nadie. Sino que van a estar manejando todo desde acá. Desde aquí. No, yo presento mi renuncia. Yo me vengo de Villa. Nunca me propusieron. Ah, bueno, pero esto es nuevo. Se ve que vos sos famoso. Vos sos bueno de verdad. No. Se ve que yo estoy a prueba todavía acá. Bueno, ¿y cuándo arrancás? Todo depende cuando se termine. Bien, ya de, a partir. De condicionar. Sí, no, no. Además, yo también ya arranqué radio. Y esta mañana fui a mi médico y me dijo que no me hagan loquito, claro. que no esté más claro. de dos horas sentado. Bien. ¿Y cuál va a ser la temática? ¿Se puede saber o es sorpresa? Sí, sí, sí. No. Como siempre, dándole la fuerza que necesitan para ser más reconocida de lo que hoy ya son cada una de las instituciones, de los pueblos que son lo que le dan vida, ¿no? Totalmente. El Club Social Deportivo y Mutual Olimpia, que cumple pronto 100 años,
y que antes de operarme, en los festejos de allá del mes de febrero, marzo, me dijeron, el 10 de diciembre te queremos en la locución. Bueno, van a ser uno de los primeros invitados, el presidente claro. de la comuna, que gracias a él justamente tenemos la cadena regional, la radio de Santa Teresa, la 104.9, la tenemos en la Casa de la Cultura, gracias a que bueno, Javier Menotti me dio ese lugar. Hoy la radio está ahí, tiene un muy, pero muy lindo lugar, se está acondicionando todo. Las escuelas, claro. el jardín de infantes, que fue quien me dijo, el otro día me llamaron porque en octubre tienen su fiesta sí. y ya me dijeron que quieren que haga la locución. Y le dije, bueno, van a tener... Sí, sí, porque anoche en el canal de Aceval dijeron que iba a salir un programa desde aquí. Uh-huh. Y cuando fue Ezequiel, le digo. Sí, sí, claro. Ezequiel, claro. mira que anoche ya dijeron. Ya dijeron, sí. Así que, bueno, la gente está... Bueno, qué bueno. Voy a tener a mi amigo Echeverría, que fue junto sí. con su señora, que mandó saludos, que es el que sigue a Olimpia. Uh-huh. Voy a tener a Oscar... a Juan Oscar Zárate, que junto con su esposa ahí mandaron salud, también pertenecen al grupete. Uh-huh. Juan tiene un problema en la vista, está jubilado porque no ve, y lo que sabe de fútbol ese muchacho, no me digas. Te dice las formaciones de cada uno de los equipos, no me digas. Escucha los partidos y te comenta todos los partidos de fútbol. Bueno, buenísimo. Yo lo tengo en mi grupo. Se llama Mesa del Deporte, un programa que hago, y más vale que en la televisión también va a estar. Qué bueno. Bueno, esa es la idea. Mejor de la suerte. Va a andar bien, obvio. Es un Esperamos tipo que sí. Muy conocido, claro que sí, claro que sí. Bueno, Oscar Fernández, que nos mandó acá el saludo y que me felicita el programa, termina siendo. Ustedes me tienen que decir, si no paso papelones, yo no conozco. El presidente de la comuna de Cañada Rica. Así que, bueno, muchas gracias. Y cuando pasa por Cañada Rica, pedirle alguna factura. ¿Tiene panadería? El mejor panadero. No me digas. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a tener que ir a conocerlo. Sí, 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 sí. Bueno, José, mirá, son ya las 10, nos tenemos que ir despidiendo. No sé si hay algo que yo no te haya preguntado, no, que quieras decir. Lo último. Sí. Cuando cumplí 60 años, sí. estaba con mi nieto, en pleno verano prácticamente, mes de diciembre, 13 de diciembre, suena el teléfono y del otro lado me dice, soy tu hermano. ¿Tu hermano? Soy un hermano tuyo, te estoy hablando de Corrientes. Ahora caigo. Pero a mí me dijeron así. Claro, el hijo de tu papá. Claro. Papá murió el 8 de marzo y antes de morir me dijo que te buscara. No me digas. ¿Qué hiciste? 29 de diciembre estábamos allá. ¿Conociste a tu hermano? A mi hermano y otros 6 hermanos más. No me digas. 3 en Espegacini. Partido de Seiza. Sí. Buenos Aires. Buenos Aires. 2 en Gualeguaychú. Uh-huh. Y que se había vuelto a corriente. Porque mi papá, cuando yo nací, que me dio el apellido, me dio todo, tenía otra esposa. Solís es tenía, el apellido de tu papá. Sí, sí. Tenía otra esposa. Y estaba embarazada de mellizo. Para. A ver. Cuando vos naciste, tenía una familia paralela, digamos. Tenía una familia paralela y esa otra mujer ya tenía otra hija y estaba embarazada de mellizo. Entonces se fueron a vivir a Villa Caraza, año 56, Villa Caraza, anda a encontrarlo. Sí. Y hoy, así a la distancia y con todo lo que pasó, ¿cómo lo tomás, cómo lo analizás? ¿Te enojaste con él? ¿Lo perdonaste? ¿Te peleaste? No tuve la oportunidad de decirle nada. No, bueno, pero no puede perdonar después la vida, post-mortem, digamos. Lo único que la vida lo castigó muchísimo a él. Sí, evidentemente. ¿Por qué? Porque de todos los hermanos... Sí. El único parecido... No me digas. ¿Vos viste la foto? Sí. Porque vos no tenías nada hasta los 4 años, digamos. Mis tíos, porque fui a Corriente y ahí, bueno, mis tíos, mis tías, todo,
Lloraban. Cuando te vieron. Dijeron, este es el padre. Ninguno de los otros tan igual. Y la última, que con esto cerramos, que se lo conté a Ezequiel. ¿Qué hacía mi padre? No me digas. ¿Qué hacía? Lo mismo que vos. Radio. No te puedo creer. Mirá vos. Tenía un programa de folclore en Radio Nacional. ¿En Radio Nacional? ¿En dónde? En Buenos Aires. Buenos Aires. ¿Cómo se llamaba? Valentín Solís. Valentín Solís. El programa de música correntina. Nunca lo escuchaste igual. Sí. Me dieron cassette. No, bueno, pero en ese momento. No. Qué historia. Bueno, ¿y vos cómo estás en paz? ¿Cómo? Sí, porque voy a paz todos los días. Nah, está bien. Bueno, me gusta que me haga un chiste, está bien. ¿Y entonces ahora con tus nuevos hermanos que tenés relación o...? Sí, por Dios. Yo ya los visité. Más bueno que el pan. Los visité a todos. Claro, me imagino. Vinieron a mi casa. ¿Ah, vinieron? Sí. Mi sobrino, nunca había... Pues está buenísimo, entonces. Viste que hay un chiste que no sé si... Sí, estamos en horario que se puede hacer. Viste que hay un chiste... Con tu hermana me entretengo. Sí. Yo qué voy a decir si no tenía hermana. Ahora tengo tres. Ahora tenés para entretenerte. Se terminó el chiste. Che, pero qué bárbaro. Qué bueno que lo puedas tomar así. No, que estés, no digo vida. Feliz, pero... Lo que pasa es que la vida me dio otras cosas. Me dio otras cosas. Me dio familia, que mis hijas no pasen... Lo que vos pasaste. Sí, no sé si fue malo lo que pasé. Y bueno, ¿viste? No fue... Claro, pero malo tampoco porque... Pero porque vos lo tomás de esa manera. Puede ser. Vos sos diferente. Para otra persona capaz que le recagó la vida, ¿me entendés? Y vos saliste. Bueno, además te admiro, la verdad, sinceramente. Me imagino que va a ser un éxito el programa. No te he escuchado nunca porque yo allá en Villa no llego, no te veo, nada. Bueno, pero bueno, la que va a estar acá, sí. Te voy a pedir solicitud de Facebook y ahí vas a ver un montón de programas. Dale. Bueno, José, un placer que haya venido. El placer fue mío. ¿Lo pasaste bien? Por favor. Le pregunto a todos, pero en este caso a vos que viste, estuviste ahí medio sensiblón, capaz que decís... No, pero soy para todos. Bueno, me alegro. Además, cuando me tocan la familia. Bueno, muchas gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. Nos vamos, espero que hayan disfrutado este programa, como de siempre, yo lo disfruto todos los programas, les juro. No es verso. Y este lo disfruté aún más porque conocí a una persona magnífica. El próximo martes el doctor Cabrera estará con nosotros de aquí de Aceval, así que conoceremos también la historia de este reconocido profesional. Los invito a todos, el martes que viene a las 9 de la noche. ¿Y qué más me queda? Bueno, nada más, muchísimas gracias. Será hasta la semana que viene.